Oye, ¿y para las bodas, cómo os vestís aquí las chicas españolas? Hay una variedad brutal. ¿Qué le dirías a alguien que viene de fuera para no parecer turista? Ostras. Porque la gente, cuando es turista, le gusta ir cómoda y te das cuenta de cuando vienen de fuera por eso. Hi, I'm Natalia. Today we are here in Madrid, in Serrano, one of the best places where you will find the best brands and stores. Let's see what people have to say about Spanish fashion. ¿Cómo viste la gente en España? Yo creo que la gente en España suele vestir bastante arreglada. Yo creo que en otros países a lo mejor van un poco más dejados. Yo creo que los españoles somos bastante elegantes. Vamos buscando un poco la elegancia en general todos. Cada región obviamente tiene su estilo, pero particularmente por lo general en España entiendo que son personas que saben vestir acorde a la ocasión, por así decirlo. ¿Y qué marcas españolas dirías que son las más populares? Claramente Inditex. O sea, es famoso en todo el mundo. Yo ahora mismo diría que Loewe, la verdad, una marca española que creo que está haciéndolo bastante bien en el mundo. Para gente de nuestra edad, pues más Inditex, todo lo que es Inditex, o Nicoli. Pues yo diría que, por ejemplo, marcas como Scalpers o Silvon están teniendo bastante repercusión ahora entre la gente joven. A ver, y también depende. A ver, por ejemplo, mi tienda favorita es Scalpers, y yo creo que Scalpers, vamos, lo peta. Ahora, también depende de si es para chicos, para chicas. Bueno, para Scalpers, por ejemplo, para los dos, tanto para chicos, para chicas. Luego, para chicas, Nicoli, quizá también, tanto en nuestra edad como edades más cuando estás en el colegio, la ESO, yo lo veo más. Nuna ahora también está bastante bien, a mí es que me parece un poco caro. Bueno, Scalpers tampoco es muy barato, ¿no? No, la verdad que no. Pues a ver, diseñadores favoritos míos como tal, pero que no he visto, españoles, pues me gusta mucho Palomo Spain por el tema de cómo él con la moda, lo que él quiere transmitir, los conceptos que tienen, que los tiene como muy claros. María Escote también me gusta mucho. Por ejemplo, ahora me viene a la mente, porque sí que es verdad que me gusta, Agatha Ruiz de la Prada, me gusta mucho. Mucho colorido. Justo, hay gente que no le va nada el colorido, pero por ejemplo, a mí sí que me gusta mucho. Yo creo que, no sé dónde es, pero Cristóbal Valenciaga creo que era español y la verdad que me parece que los diseños más clásicos de Valenciaga, no la actualidad, sino los anteriores, la verdad que son bastante, bastante bonitos. La verdad es que igual, siguiendo con Valenciaga, marcó un antes y un después en lo que es en la moda, que bueno, ha tenido mucha repercusión a nivel internacional, pero yo diría que me gusta mucho Lorenzo Caprile, sobre todo el rojo Caprile, es un color bastante distintivo, sí. A mí me encanta Caprile, me parece, sí, los trajes que hace de fiesta, que la reina Leticia lo lleva, me parecen, vamos, espectaculares. Y después en plan un poco más barato, pues a mí me gusta mucho y tengo cosas de Roberto Verino, por ejemplo, y de Adolfo Domínguez, y Purificación García, también ahora estoy viendo más cosas de Purificación García y también me está gustando. Pero vamos, como diseñadora sí, me encanta Caprile, los trajes son preciosos. Que la moda ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho en los últimos años. Sí, ahora se ven rotundamente. muchas cosas mucho más atrevidas, ves a la gente pasarse lo mejor vistiéndose, es mucho más reflejarte a ti mismo en cómo viste. La gente también está orientándose un poco más a lo sostenible, menos es más, piezas particulares de sin patrón, de colores sólidos, y creo que va muy bien porque va evolucionando también con la moda que internacional también. Sí, al final la moda lo que hace es que puedas salir de tus casillas y pues la gente se atreva con otros estilos diferentes. Y ahora es como más para todos. Las influencias de fuera ahora se notan mucho. Yo Sí. creo que está todo mucho más globalizado. Es que como la moda es cíclica, ahora se están de moda muchas cosas del 2000, que hace 20 años. O sea, hace poco. Que a lo mejor tengo cosas de mi madre que digo, pero si esto ahora es tendencia total. ¿Y cómo diríais que viste la gente para ir a trabajar? Los españoles, ¿cómo visten? Pues yo diría que visten como formal casual, lo típico, a lo mejor unos vaqueros, pero una americana, eso ya te da como el plus de un poco más elevado. Pues mira, yo para ir a trabajar, por ejemplo, vengo con este outfit. Creo que a la hora de, depende también del trabajo que tengas. Yo, por ejemplo, por mi trabajo utilizo más tipo ropa cómoda, pero también dentro de mi estilo, claro. Y entonces nos promueven ese tema de tú mostrar tu identidad sin traje alguno, o sea que de momento es como smart casual, se podría decir, y pues mientras siempre andes limpio, no hay ningún tema con la vestimenta. Bien, no como antes que llevas traje, Bueno, depende pero de la empresa también. hombre, claro, eso Hay sí. otras que exigen un código de vestimenta, Deloitte, por Total, sí. ejemplo. ¿Y cómo dirías que visten las españoles? Bueno, las y los españoles para salir de fiesta. Para salir de fiesta, particularmente, y perdona, los chicos visten más elegantes. O sea, siempre andan con los zapatos bien ordenados, pantalones, no sé, de tela, aunque no sea muy formal. O sea, una buena chaqueta, por lo general. Para salir de fiesta, yo creo que los españoles
Pues yo creo que bastante bien, sobre todo cositas así ahora suelen ir bastante a la moda. Si ahora están de moda las lentejuelas, pues todo el mundo igual, pero me parece muy... Sí. Me gusta. Las chicas también visten súper, súper chulo, más, un poco más bohemia, pero siempre con ese toque de lo femenino también, que me encanta. Y también son como un poco más arriesgadas a la hora de combinar patrones, tipo de telas, y está muy bien, la verdad. Oye, ¿y para las bodas cómo os vestís aquí las chicas españolas? Vamos, hay una variedad brutal. Puedes ir desde un mono, que es solo una pieza que es un, no sé cómo explicarlo, con pantalones, etc. Sí. Por ejemplo, yo soy muy de vestido. A mí me encantan los vestidos, también depende de si la boda es de día, de noche. Para bodas es que hay bastantes diseñadores españoles y marcas aquí españolas que son súper bonitas, de vestidos así más para de ese tipo de celebraciones, que por ejemplo Lady Pipa es una marca súper bonita. Sí. Yo tengo un par de vestidos y me encanta, creo que es súper elegante y es una marca española que la verdad que se nota bastante. Me gusta lo que es la elegancia del diseño español en los eventos, sí, más formales. Sí. Y que aquí nos gusta mucho un bautizo, una boda, vestirnos así, creo yo. Que todo el mundo lleva una línea de muy arreglado. Muy y arreglado. Siempre vestido, o monos, o traje, lo que sea, pero muy arreglado. Los hombres en traje. Uh-huh. También no se salen, lo mismo siempre, en traje. Ya el color varía, pero vaya, la corbata es la mayor decisión que se hace. En verano y en invierno, ¿cuáles son las diferencias? Hombre, los colores. En verano mucho color. Comparado a invierno es más básico, negro, blanco. En verano... cojo los vestidos y no los suelto, porque es lo más cómodo. Yo decir que yo los vestidos en verano, mi padre se queja muchísimo, pero yo me lo pongo con mis Dr. Martens, porque creo que estilizan un montón, y si no, total, con cowboys. ¿Qué le dirías a alguien que viene de fuera para no parecer un turista? Complicada esa pregunta. Intentaría mirar un poco el mercado español, en concreto el de España. O sea, cuando entras en la página web de Zara, te dan seleccionar el país en el que estás, pues pondría España, porque te suelen aparecer, claro, lo que es más tendencia en España. Y se nota mucho que alguien viene de fuera por el zapato. Porque la gente, cuando es turista, le gusta ir cómoda. Ajá. Y te das cuenta de cuando vienen de fuera por eso, por los pantalones. Que aquí llevamos mucho vaquero y la gente de fuera lleva mucho pantalón de chándal. Sí. Un poco mirar a la gente del entorno, sí, y un poco adaptarse. En general, en España reina el estilo, como diría yo, pues formal, casual. Por ejemplo, aquí en Madrid y en esta zona se puede ver, y yo creo que sí, sería... Sobre todo el observar. El observar. El observar, sí. Y ver un poco por dónde se mueve la gente. Sí. Después te disfrazas. Mi hermana pequeña se ha disfrazado de dinosaurio hinchable y va... Ah, pues acabé haciendo fin de año con 3 policías, 2 de ambulancias, un bailarín y un DJ.